Y tras el sismo ocurrido la madrugada del miércoles, el Ejecutivo declaró 3 días de duelo nacional. Luego de que los guatemaltecos fueran sorprendidos la madrugada del 14 de junio, al generarse un fuerte movimiento telúrico, varios fueron los daños que se registraron, principalmente pérdidas humanas. Tras esta situación, el gobierno de Guatemala decretó 3 días de duelo nacional. Esto en honor a las 5 víctimas que perdieron la vida. Que hoy decretamos 3 días de duelo por la muerte que ocasionó el sismo. Hubo cinco fallecidos. Todavía hay algunos derrumbes en algunas carreteras, las estamos atendiendo. Estamos viendo que el desalojo de esos derrumbes pueda ser pronto para que la población no sufra de los inconvenientes que estos ocasionan. Así como también estamos viendo aquí, el señor alcalde de San Pedro de la Laguna me pedía que hay una carretera tremendamente dañada. En este momento el ministro del MISIVI está hablando con el gobernador de Sololá, por eso no estuvo presente el gobernador. Estamos buscándole la solución a esta problemática que es tan seria, aunado al problema del sismo, que esperamos que las réplicas que se están dando no permita que haya un nuevo sismo de una intensidad mayor. Los 3 días inician posterior a la publicación del Acuerdo Gubernativo 122-2017 en el Diario Oficial. El presidente en funciones, Jafet Cabrera, indicó que no han fijado un presupuesto especial para la reparación de daños tras el sismo, puesto a que trabajarán con el presupuesto de la CONRED, Ministerio de Defensa y Policía Nacional Civil.